Ocurrió lo imprevisto. Una catástrofe devastadora se instaló en nuestras vidas, trayendo incertidumbre, dolor y luto. ¿Hasta cuándo, señor presidente, cumpla su promesa? Porque aquí no se ha querido leer mis propuestas y eso me molesta. Gracias a Dios y a un electorado que creyó en mí, soy diputada de la República. Dame la mía, mami. Sí, mi amor. Sí. En mi calidad como presidente de la República, de la Asamblea Nacional de Diputados, nombramos. El presidente fue allá y personalmente caminó disfrazado. ¿Pero caminó? Esa está buena. Porque Amaury Castillo es un castrado. ¡Castrado! Y la gente que está castrada no nos representa a nosotros. A los actos de atropello en contra de un diputado del Parlamento Centroamericano. ¿Por qué someterlo a estos métodos tan severos que ni a la población civil pueden hacerlo? Si él no tiene buena caída, this my shit. Se muere. Al diputado se le debe de respetar. Porque eso le puede pasar a cualquier partido, a cualquier diputado de cualquier partido. Sabemos que el diputado ya procedió de manera legal. Sin embargo, la policía debe pronunciarse al respecto. No limitaremos gestiones para la aprobación de recursos para pago de internet, especialmente en la comarca, y esto que el otro. Voy a votar no 100 veces, aunque todo el mundo quiera. Para que se vaya acabando esta sensación de impunidad. No hay un sentimiento de impunidad. Hay impunidad, punto. Cítese al ministro de Salud, a la ministra de Relaciones Exteriores y al ministro de Economía y Finanzas. Y el ministro de Salud tiene que venir aquí a dar la cara. ¿Qué resultados ha tenido económicamente para el país la cuarentena más larga de la región? Que básicamente. Y también, sin lugar a dudas, ha sido devastadora, básicamente. No medible, ha sido muy fuerte. Eso no se puede negar. Así que sí, básicamente. Así que, no sé. Así que yo creo que eso está claro como el agua, básicamente. Me autorizó porque él es PRD. Yo sé que usted no es PRD, pero hágame el favor porque usted es el diputado del área. Así que le pido al ministro, es un fundador del PRD. Y necesita su casa, por favor. No se escucha nada y no sirve este programa que usted ha puesto, así que... El desinterés, la desidia y el poco importa. Yo me siento profundamente satisfecho con el gobierno actual. Por eso sí, lo extranjeros y haciendo manifestaciones, no sé por qué la ley aquí permite eso. No destetan. Porque es una falta de gallardía ir a exigir a otro lugar lo que no he sido capaz de pelear en mi propio país. Los matrimonios de extranjeros, más del 90%, son fraudulentos. ¿Por qué? Porque viene la mujer, encariña al hombre panameño y el muy bobo acepta la relación con ella. Yo no soy xenofóbica. Si lo que están sufriendo son los que pusieron los votos para que el Partido Revolucionario Democrático ganara. Yo le pido al presidente de la República, ponga el oído en las bases del PRD que están con hambre. Yo me puse a pensar, ¿esta asamblea está llena de pendejos o de qué? Sí, mi amor. Porque soy virtual, creo que es una discriminación injusta. Los millonarios del mundo y el mundo, todos quieren ser panameños. Y estén apoyando a un extranjero y que hablen con personas afuera, se le quite y se le mande para su país a pelear su país. O lo que como yo hemos estado en alguna vez de nuestra vez detenido. Ayer voy y me dijo que era el expresidiario. Señora presidenta, ya te di las gracias, ya te terminé. No le escuché, diputada, lo siento. Agradecemos su participación. Aquellos personajes que por historia en Colón se la han cagado. No es que yo esté disparando cosas así a lo loco. Yo estoy 24 horas defendiendo el gobierno, pero yo necesito que también los ministros salgan a defender el gobierno. Nosotros somos un país pobre, nosotros no somos Estados Unidos. Yo le digo, jamás digan eso. Panamá es un país rico, empobrecido por los oligarcas y la clase política de este país. Esa señora está haciendo teleperiodismo desde su casa, desde su oficina o desde el McDonald's probablemente. Y dice también que la familia... Marcelina,
Ya, por favor, que voy a seguir defendiendo a mi país. Y aparte de eso, voy a seguir saliendo a las calles a pelear contra la corrupción, porque ese es el cáncer de este país. Gracias. De cuya junta directiva soy la vicepresidenta. Kathleen Levy, que a pesar de que tuvimos nuestras confrontaciones, ella me pega. ¡Te arrastro! ¡Te arrastro! Ella ha sido una persona que ha mentido mucho. Hoy nos llevamos muy bien. El teniente coronel Benicio Robinson fue vacunado. Él pertenece a la institución del Benemérito Cuerpo de Bomberos. Pero les juro que la impotencia de escuchar al señor director hablando tan bonito cuando estamos hechos leña en este país. Nos hablan xenofobia, porque nosotros aquí no tenemos xenofobia. La xenofobia la trajeron ellos. Lo que hizo Juan Carlos Varela, el presidente satánico, porque fue obra satánica. Muchísimas gracias. Nelson Jackson, ¿cómo se llamaba el primer ministro de salud de ustedes del gobierno de Ricardo Martinelli? No se acuerda, porque la mitad era PRD, la mitad era CAM. ¿Y qué pasó con este? No fue la primera parte. No era la intención, pero bueno, Raúl Pineda. Yo me acerco al diputado Marco Castillero para pedirle devolver tres proyectos. ¿Puedo devolver unos proyectos? Y Marcos me dice, Zulay, ya vamos a aprobar la ley general de adopciones. No, Zulay, vamos a probarte tú, venga, déjate. Y todo lo han tergiversado. Para reconstruir y rediseñar una patria. Quiero manifestar de comida, sino un breve también receso. Honorables diputados, acudo a este pleno de manera responsable. Quiero ir concretamente a la pregunta que aqueja la Caja del Seguro Social. De repente vamos a aumentar las cuotas de los trabajadores o la edad de la jubilación. Pero cuando tú hablas de estos temas, la población se ofusca. El informe anual del Ministerio de la Presidencia. Denunciando que las vacunas están siendo repartidas, implicando favoritismo. Cuidando el recurso del pueblo, que es sagrado. ¿Y qué pasó con la ejecución más alta en los últimos 10 años ha sido la de este gobierno? Que en Panamá más de 500 millones de dólares se pierden en corrupción. Ningún proyecto de ley anticorrupción presentado por el órgano ejecutivo del presidente Cortizo a la Asamblea Nacional. ¿Habló muy bien a favor del ministerio? Sí, habló a favor del ministerio y del programa Vale Digital. Eso me gusta. Gracias. Este proyecto, de la cual será una tremenda oportunidad. Que el gobierno, pues, que de una u otra forma gasta tanto dinero en salud, traspase ese dinero y que lo gaste en deporte. Pensé que le íbamos a meter el... Por el proponente, que el diputado Benicio Robinson. Y que se verifique, presidente, creo que no están los votos para esos traslados. El que cuento soy yo, el que verifico soy yo. Aquí yo siempre he sido lo más transparente posible. Del presidente electo Biden, que le pidió al presidente Trump que por favor controlara a la gente. Me designa como director de una institución tan noble como lo es Pandeporte. Colega nuestra tuiteando también en contra de esta comisión. ¡Castrado! ¿Usted sabe lo que es el miedo? El miedo da hasta para ir a la calle y hacer revolución, porque es el miedo. Viene la marea, se están robando el país y están con esa situación de corrupción y al final crean un miedo. Y yo creo que para mi paz mental yo voy a tener que salirme de esta comisión el otro año, porque el presidente no se sabe la constitución. Yo dudo que la haya leído. Yo, gracias a Dios, ya voy de salida y cuento los días, créanmelo. Quiero pedirle públicamente la renuncia al director de la Caja del Seguro Social por corrupto. Sucre, gracias. Canciller, pero antes que pase la palabra, porque quien hace la pregunta aquí somos nosotros. Y sabemos con quién el señor Enrique Lao está haciendo los negocios. Del Sputnik, que ayer se firmó una intención para Panamá de 50.000 viales absolutamente gratis. Nuestros nietos van a tener, en posibles pandemias, un manual de procedimiento. Quiero que sepa que me diga entonces, ¿cumplió la ley o no cumplió la ley? Usted tiene toda la razón, yo estoy interesadísima. Que hay un funcionario de la presidencia en el lobby con una correa correteando a los diputados del PRD. Está facultado inconstitucionalmente por una serie de cosas, pero violar la ley nunca puede ser una de ellas.
No he escuchado que se declare un receso y el ministro tiene que responderme a mí, no al director de Asuntos Parlamentarios. ¿Qué está pasando? Un breve receso. Es muy fácil pararse a criticar cuando uno está del lado de allá. Lo difícil es estar aquí dirigiendo un Ministerio de Salud que nadie pidió. Los intereses que le están cobrando en este momento a los usuarios a 0.25 para reactivar la economía. Oiga, déjeme decir una cosa, mire, no confundamos lo que hacen países como los Estados Unidos, básicamente. Y que quede claro al país que el ministro de Salud de Panamá no se atreve a responder la pregunta. No tiene resolución de reservado y está en mi tiempo. Y aquí se le acaban los poderes que le han dado. Sin embargo, el viceministro de Infraestructura miente, miente y miente. Siempre están hablando de que sí, así que siempre andan con la misma historia, pero entonces lástima que no pude seguir. Mucha gente no entiende qué es una política anticíclica. Tiene la palabra Mariano López. El secretario no tiene por qué ver el material que un diputado va a mostrar. Este mismo secretario general fue presentado ante la dictadura de Venezuela como el secretario general de la Asamblea. A mí no me representa ante un dictador, ningún secretario, ningún funcionario de la Asamblea Nacional. No tiene el quórum para votar, no tiene el quórum para participar. Me quiere impedir la participación, yo soy diputado de esta Asamblea. Durante la pandemia, todas las garantías han estado vigentes. No tienen el poder de limitar la apertura, la apertura o no de comercios. Y usted no conoce la ley y lo que sabe es violar. Sí la conozco mejor que usted. ¿Dónde está la voz del Ministerio de Economía y Finanzas cuando se están aprobando nuevas instituciones, nueva burocracia, más salarios, dinero que se lo puede inyectar al sector privado para que no quiebre? Menciono que surge el pasado 19 de agosto de 2020 posibles abusos en albergues de menores, de niños, niñas y adolescentes. Testimonios de personal vinculado y desvinculado de la CENIAF. El mundo reconoce el esfuerzo de Panamá por salvar la vida, por proteger su población. Eso es un hogar. Eso que están viendo ahí está llamado y está registrado como un hogar. Que mi voto es negativo. Quien está aplicando viene de las filas de la policía. Adultos encadenados y encerrados. Mezclando población femenina, masculina, mezclando menores de edad, menores con discapacidad, incluso con adultos en condiciones de recuperación por abuso de droga. Cuando los niños necesitan nutrición adecuada. Que le daban comida de perro con poroto. Esto ha venido ahora a resultar porque resultó lo de los albergues. Pero si no, nadie se preocupa por la familia. Y aquí hemos venido muchas veces. Yo le hago un llamado al Procurador General de la Nación. Yo no quiero ver marchas en la calle. Yo quiero ver marchando personas a la cárcel. Era para que ayer el Procurador amaneciera en todos los albergues. La renuncia irrevocable a mi cargo como Procurador General de la Nación. ¿Cómo se abusaba de menores discapacitados de carácter religioso? Y lo que ellos han optado es quitarle la medicamentación a los pacientes psiquiátricos, así sean niños o niñas. Lo que le dicen es, tienes que rezar. La semana pasada visitando los diferentes albergues de la provincia de Colón, no encontramos irregularidades. Era el regente del hogar. Se habían dado abortos, hablamos incluso con los vecinos del área, los gritos, situaciones irregulares. Cítese a la ministra de Desarrollo Social, María Inés Castillo. Instruyo al Mides y al CENIAF a constituirse en querellantes como partes afectadas. No tomen este tema como un tema político, hay que dejar esto claro y que el presidente de la República responsablemente ya ha dado instrucciones para que esto se investigue. Sigue poniendo por encima su partido, porque quien ha politizado el tema no ha sido la Asamblea, es el presidente de la República, que nombra ineptos. Estará atenta de lo que estaba pasando en los albergues y reacciona tarde. No, la pregunta es a usted, ministra, por favor. Y sería bueno que el presidente comience haciendo algo productivo y se lea la Constitución Nacional. ¿Cuántos niños producto de una discapacidad fueron objetos de abuso sexual?
y se ha convertido en un negocio, y esto es algo que pudimos evidenciar mucho en el informe, en el tema de albergues, en el tema de la niñez. La promesa que nos hizo nuestro presidente Laurentín Juanito Cortizo, él la va a cumplir. Yo creo que hay que darle un poco más de confianza al presidente de la República. Si la bancada del PRD decidió que no vinieran estos ministros aquí... La honorable diputada Corina Cano, Zulay Rodríguez y otros proponen: una madre podrá expresar su decisión de entregar en adopción a su hijo o hija que esté por nacer, incluyendo los casos de las víctimas de violación o incesto. Defiendo el derecho de las mujeres hasta las que están por nacer. Señalando que nosotros estamos promoviendo la violación y el incesto de las mujeres que quedan embarazadas. Lo que pasó en El Salvador es una muestra de que sí se puede cambiar el sistema político total. Porque nosotros los coloneses quisiéramos independizarnos de Panamá. Y aunque muchos se burlen hoy, ¿por qué no en un futuro Colón, Estado Federal? Que ese examen lo tienen antes y se lo dan a los privilegiados de la Universidad de la Facultad de Medicina de Panamá. Si yo estoy equivocado, ¿por qué el 43% de los muchachos no pasan ese examen? ¿Tienen a los muchachos engañados? Yo solamente quiero decirte, hija, sé fuerte, hija. Yo sé quién tú eres. Por eso que digo, la vida para irónica o la vida para los pendejos. Edison, y me sorprende que lo trataste como si fuera tu amigo, conversando como si tuvieras en un café. Mi estimada compañera Zulay dice que yo tengo una conversación muy afable y decente con la persona que está compareciendo. Ese es mi derecho. Gente que piensa en la droga, además un poco de hipócrita, que bien que se mete en su droga. Y yo voy a desmentir a Mauri Castillo, que para mí es un genocida. FCC es una empresa que actualmente está siendo investigada por corrupción no solamente en Panamá, sino en el extranjero. Por otra parte, sabemos que la otra empresa mencionada ya confesó ser una empresa que ha hecho corrupción en Panamá, en el caso de Blue Apple. Y si hay acuerdos de colaboración que le ha permitido a estas empresas seguir licitando con el Estado, nosotros tenemos que respetarlos, porque si no estaríamos cayendo en algo que se conoce como extralimitación de funciones y podríamos ser nosotros condenados penalmente. Entonces nosotros lo hacemos lo más transparente posible. Y entonces le dicen al ministro que el ministro no es transparente. Si la ley impidiera que alguna de estas empresas pudieran, téngalo por seguro que yo sería el primero que no estaría a favor ni votando con las empresas que realmente violen la ley. Para no dar la cara a Ricardo Torres, que estás aquí. Pero bueno, yo sé que tú sí vas. ¡Pam, pam, pam! ¡Pam, pam, 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 pam! Que eso es lo que te gusta, pam, 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 pam. Y te reto, Ricardo Torres, que vengas aquí a desmentirme. Señor ministro, es que no te veo los ojos abiertos. La diputada Zulay Rodríguez tiene más huevos que muchos hombres por ahí. Mañana viene la Asociación de Dueños de Banco. Después van a ver a Pede. Después ellos van a venir porque ellos están unidos. Ellos comen allá en el Club Unión. Son unos miserables ladrones. Parásito, zángano, ladrones, mentirosos. Lo que quieren es robar más, robar más. La Defensoría tomó videos en protestas que luego fueron utilizados por la policía en procesos dentro de la Casa de Paz. ¿Eso es cierto o es falso? Para dejarlo claro, defensor. Mi respuesta sería definitivamente sí. Nosotros tomamos videos, fotografías, grabaciones. Quiero ser defensora del pueblo. Ser defensor del pueblo. Porque para ser defensor del pueblo... Que me permitiera defender los derechos de ser... Soy el vocero del pueblo panameño. Ser defensor del pueblo es que... Haciendo la postulación, Eduardo Leblanc. El candidato que estoy postulando es al licenciado Eduardo Leblanc. Ya fue postulado, diputado Hernán Delgado. Felicidades, nuevo defensor. Gracias. Civiles, muchos grupos. Ante las imágenes y videos, con la celebración de Panamá Solidario. Y diputado que lo haga, diputado que le van a pasar factura. Bueno, hasta declararle la guerra a Panamá. De tratar de seguir victimizando, pues tal vez mi imagen. Y el hospedaje me sale gratis. ¿Qué le importa al Estado eso? Y solamente han podido presentar aumentar los delitos de vandalismo. Damos por finalizado el segundo periodo de sesiones ordinarias 2020-2021. Muchas gracias y bendiciones a todos.
dio o no dio resultado.